Al menos un universo de 30 agrupaciones políticas nacionales estamos contemplando formalmente sumarnos a la conformación de este Frente Amplio bajo la lógica de que efectivamente haya un componente ciudadano. Es indispensable y por eso es que hemos agregado el Frente Amplio Democrático y Ciudadano. Porque cada tres años, cada que hay elecciones, los partidos políticos se llenan la boca diciendo que hay que abrirse a los ciudadanos, que hay que devolverle el poder a los ciudadanos. No se lo debieron haber quitado. Y es que esto es fundamental para lograr lo importante aquí, que es la transición del país. Eso es lo que recogemos y lo que de ese sentir vemos en los miembros de nuestras organizaciones, de que el modelo ya no da más, efectivamente. Coincidimos plenamente a ese respecto. ¿Para qué las alianzas? ¿Para qué constituir un Frente Amplio Democrático? No hay que perdernos en los dimes y diretes de los partidos. Si el Frente es solo para quitar al PRI y que gane otro partido político, no sirve de nada, es ocioso y no nos interesaría participar a los ciudadanos, el ciudadano común, sino que sea para efectivamente transformar la situación que está en el país. Y eso hace que incluso modificáramos el tema de esta reunión a México, la transición posible de este coloquio, de este encuentro, por México, la transición necesaria o la transición indispensable. El país ya no aguanta más